todas las mujeres que habéis entrevistado para hacer esto son personas que han sido maltratadas y ya no viven con su agresor? Claro, era un poco una condición nuestra, acceder a vosotras en el momento en que podáis compartir vuestra experiencia desde la reflexión, poner el ejemplo como gran revulsivo y como gran herramienta con capacidad para promover el cambio. Habéis visto que los estudiantes que han participado en el documental han sido tratados en el mismo nivel que los especialistas. Ellos han aportado su visión, sus opiniones. Tenéis que creerme si os digo que no tenían ningún guión, ninguna consigna, más que la de estar allí y dar su opinión libremente. Pues si no me creéis a mí, me encantaría que vinieran solo un momentito, sé que va a ser un apuro. Me gustaría que les animarais con un aplauso. Jorge, Paula, Leire y Ernesto. Cuatro de los seis estudiantes del documental. Yo quería de alguna forma poner en valor la labor de la juventud, que en estos momentos, si nos vamos al movimiento feminista, hay muchas y muchas mujeres y también muchos compañeros hombres que son muy jóvenes y que están tirando adelante con una situación pues también complicada. Así que mi agradecimiento de verdad a la juventud. Y así que gracias. Dos personas que han sido para nosotros motor, ejemplo y luz para llevar a cabo este trabajo. Y esperamos que sean también ese motor y esa luz para las mujeres y los hombres que las vean. La presencia de Monse y de Vicky, por favor. Próximos años trasladando el mensaje por todos aquellos espacios que nos dejen, los espacios que se piensan como universidades, IES, institutos, instituciones, ya que estamos un poco abiertos a que se nos interpele para tener algo de responsabilidad. Y ya para acabar, un sitio donde nos gustaría realmente llevar el documental es a los pliegues emocionales de cada uno y de cada uno de los presentes. En esa zona donde habitan las razones y donde realmente creemos que tiene que prevalecer la duda sistemática y un periodo de reflexión, ¿no? Es algo, como decía la psicóloga, hemos de revisar nuestro andamiaje teórico y es muy importante para realmente que esa igualdad teórica pase a ser real lo antes posible. Gracias.